Bueno, normalmente vemos lo que pasa en los stands y en los pabellones de Colombia Moda, pero yo estoy en un lugar donde se reúne gente muy importante para este evento y para cualquier evento de ciudad. Vamos a entrevistar por lo menos las que no huyeron cuando vieron la cámara. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Adriana Rodríguez. Adriana, ¿cuál es tu misión y tu tarea aquí en Colombia Moda? Hacer aseo, recoger basuras y mantener los stands y todas las partes de las cosas limpias. ¿Y cuándo empezaste a trabajar? ¿Hoy, ayer, el domingo, desde la semana pasada? Hoy. Hoy. Bueno, ¿y cómo has visto el comportamiento de la gente aquí en Colombia Moda? Bien. Sí, estamos muy educados esta vez. Ah, bueno, o sea, cada vez vamos mejorando. Ah, eso está muy bien. Bueno, voy a entrevistar a otra compañera tuya. Listo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yurani. Bueno, Yurani, ¿hace cuánto trabajando aquí en Colombia Moda? Pues empecé ayer, pero ya llevo tiempito acá. ¿Y has estado en otras ediciones de Colombia Moda? Sí, el año pasado. ¿Y te gusta este evento? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gusta? La gente, pues ver la moda, las cosas pues que van a salir y todo eso. Bueno, necesito que me des por favor tu calificación de cómo estoy vestido. 5. ¿Sobre cuánto? Sobre 5. Ah, bueno, Yurani, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, dime cuál es tu tarea aquí en Colombia Moda, ¿qué te toca hacer? Yo soy la dueña de la empresa de aseo, se llama Feria Aseo. Prestamos servicio acá en Colombia Moda, Colombia Test, Big Capital. O sea, eventos de ciudad. Eventos de ciudad. Bueno, ¿se recoge cuánto de basura al día? ¿Tenemos ese número, esa estadística? No, es cantidades enormes. Muy bien, pero ahora nos decían que estamos, en cuanto a cultura, mucho mejor. Mucho mejor, muchísimo, muchísimo, claro que sí. Bueno, entonces las dejo porque estaba aquí interrumpiendo el almuerzo de estas señoritas. Yo soy Diego Peña, mostrando lo que no se ve en Colombia Moda.